y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Los Golpes. Aquí estamos como todas las semanas, con mucho gusto y acompañados por Joel Díaz, un experimentado manager muy reconocido. Bienvenido, Joel. Gracias. Bernardo Osuna está en Pyeongchang, en la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, muriéndose de fría, pero viendo un gran, gran espectáculo. Y Julio César Chávez estaba en Cancún. Se nos quedó en Cancún el campeón. Bueno, ya volverá la próxima semana. Saludamos con mucho gusto en Miami a Claudia Trejos. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida a Los Golpes. Gracias, siempre un placer estar con ustedes y en grata compañía de Joel. Gracias. Gracias. Bueno, ¿lista para el primer round, Claudia? Absolutamente, vamos a ver el primer round. El Consejo Mundial de Boxeo anunció que habrá un cinturón edición especial para la pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. Hizo lo mismo para el primer combate, pero el Canelo se negó a recibirlo en caso de que ganara. Todo parece indicar que el CMB y Canelo harán las paces para esta segunda pelea, que yo creo que es lo de menos, quien toma el cinturón. También había una controversia por ahí, Joel, Claudia, con respecto a quién aparecía el nombre, de quién aparecía primero en la presentación. Entiende de manera muy, muy madura Gennady Golovkin que obviamente el 5 de mayo el dinero, la atención, gran parte de ella la pone Saúl El Canelo Álvarez. Pero un boxeador tiene que estar atento a eso, Joel, a qué nombre aparece primero, quién es, si recibe un cinturón o no un cinturón. ¿Le importa mucho a un boxeador eso? Sí, psicológicamente es algo que mucha gente no piensa, pero le afecta al boxeador. Hasta quién entra primero al ring, quién lo anuncia, a quién se anuncia primero, quién se anuncia segundo, y muchas cosas. En este deporte uno no se imagina las cosas que piensa uno que no significan, pero son importantes. ¿Qué nombre va primero? ¿Quién entra primero al ring? ¿A quién anuncian primero? Y obvio, como lo acabas de mencionar, Canelo Álvarez es el nombre que trae la gente y obviamente el boxeo. Claro. Claudia, escucharon unas declaraciones también de los personajes que rodean a este duelo y ya están hablando de una trilogía, ¿eh? Es decir, están hablando de que pueden hacer más negocio con la Canelo Golovkin. Más allá del 5 de mayo. Pero en serio, ¿te sorprende? O sea, recordemos que fue marca mundial la de Golovkin y Saúl El Canelo Álvarez el pasado año. Obviamente la expectativa está ahí para este próximo 5 de mayo y les aseguro que nosotros no estamos viviendo el final de esta, digamos, rivalidad que hemos creado nosotros. Y yo creo sinceramente que el boxeo lo merece, nos dieron una excelente pelea en la primera que terminó en el empate, esta no va a ser el desempate, les aseguro que esta va a ser, cuidado, puede ser otro empate o simplemente una victoria controversial para cualquiera de los dos, porque de eso se hace el boxeo, de grandes rivalidades y las rivalidades se crean en el ring, no en los dimes y diretes que venimos viendo hace tanto tiempo, que Conor McGregor, que Floyd Mayweather, nada que ver. Eso se determina en el cuadrilátero y vamos a Arturo Gatti contra Mickey Ward, vamos a Barrera contra Morales, o sea, la historia se ha creado así. Ahora vuelve a aparecer, aparece Golovkin otra vez como favorito sobre el Canelo, por lo menos en los apostadores. Yo supongo que también, Joel, toman parte de lo que pasó en la primera pelea entre ambos, que mucha gente vio ganar a Gennady Golovkin. ¿Tú ves favorito a Golovkin? Pues sí, simplemente la gente miró, la mayoría de la gente miró ganar a Golovkin esa noche. Y obviamente, pues ellos tienen en la mente de que Gennady Golovkin es el más fuerte, el que tiene más potencia en los puños y que va a ganar. Pero al transcurso de la promoción y acercándose a la pelea, se empiezan a acomodar un poco los números, pero al final, ahorita como está, parece que sí, Golovkin va a ser el favorito. Claro, ahora Claudia, hablábamos de tomar riesgos, más riesgos en la pelea, pero ¿tú ves al Canelo haciendo un plan de pelea diferente a lo que hizo en septiembre en el primer combate? Todo es posible y el plan de pelea tiene que cambiar, o sea, no hay otra razón. Ya sabemos que lo que hizo no fue suficiente para hacer un desempate en esa primera contienda, tiene que hacer ajustes y creo más factible ajustes en la esquina de Canelo que en la esquina de Triple G. Triple G lleva peleando años así, nunca ha hecho un plan de pelea diferente, siempre ha estado muy sujeto a su fuerza, siempre ha estado sujeto a ser un boxeador de pie plano, que camina el cuadrilátero de forma torpe casi, pero
lo suficientemente bueno como para mantener el acecho sobre su oponente. Aquí el favoritismo, desde mi punto de vista, estaría sobre los ajustes de Canelo, mucho más fácil por su juventud, por la falta de experiencia, por la calidad de oponentes que ha tenido, y este oponente obviamente le va a sacar lo mejor al Canelo. Ahora, Joel, gran parte de las críticas sobre el Canelo pasaron porque no se detuvo a pelear con Golovkin, que para muchos managers supongo que es algo inteligente, no pararse ante los puños poderosos de Golovkin. ¿Tú crees que el Canelo haga algo diferente? Tiene que. Tiene que hacer cosas diferentes. Por ejemplo, yo como entrenador, sí, yo analicé la pelea y mirando al Canelo los primeros rounds, Canelo debe de presionar la pelea adentro, metérsela adentro, hacer retroceder a Triple G. ¿Por qué? Porque Triple G es un peleador que viene frontal y siempre él va hacia su poder y él va para enfrente. Pero si lo haces caminar para atrás, lo haces retroceder, él no sabe pelear. Y los primeros rounds, si miramos la pelea, Canelo iba dominando porque se metía, se le metía a lo corto y lo hacía retroceder. Ya cuando le empiezas a dar la distancia y retrocediendo tú ante un Golovkin, él empieza a ser el que empieza a dominar. So, Canelo tiene que hacer ajustes, él tiene que meterse y adentro también. Yo miré en la pelea donde él estuvo bajo control, se metía adentro y esquivaba muchos golpes y estuvo en control de su defensa y ofensa adentro. Ahora lo que pasa, ¿se cansaría? No sé, pero Canelo tiene que trabajar poquito más volumen de golpes, claro, y presionar la pelea, hacer retroceder a Triple G y hacer la pelea fácil. Y su mejor aliado son sus 27 años de edad. La juventud. Claro. La juventud, divino bueno, tesoro. El momento de intercambio en la red. El intercambio en la red es patrocinado por Tecate. Bueno, para no variar, Floyd Mayweather está involucrado en nuestro intercambio en la red. Aquí están las fotografías que ha subido para, me parece a mí, promocionar un nuevo duelo frente a Conor McGregor. Aparece dándole un codazo. Y Joel Díaz, tú conoces muy bien la UFC. También la conoces, la UFC. Claro. ¿Has entrenado peleadores de UFC? Tengo un peleador que está clasificado número 4 en la UFC. Aquí está la respuesta de McGregor. Así se ve un codazo real, dice McGregor. ¿Qué esperarías, Joel, de un duelo entre Mayweather y McGregor en la UFC? Otro circo como el primero. Honestamente, bien, bien. Las personas que saben lo que es el boxeo y saben lo que es la UFC, sabemos que Floyd Mayweather nomás genera un circo todo a su beneficio. En el boxeo no hay manera de que Conor McGregor le gane. Y en la UFC no hay manera de que Mayweather le gane. Aunque Mayweather aprovecha su habilidades de piernas para correr, esquivar, ¿no hay manera? No hay manera. No hay manera, por ninguna parte. En el área de pelea de Conor McGregor, Floyd Mayweather no le gana. Pero igual, en el área de Mayweather, no. Conor no le gana. ¿Claudia? No, hombre, no, aquí no hay nada que hacer. Recordemos que el rango de golpes es mucho más amplio en las artes marciales mixtas y Floyd Mayweather solo sabe golpear en una sola dirección. Recordemos que es Claudia, un boxeador defensivo. La semana pasada defensivo. Yo te escuchaba dándole cierta oportunidad a Mayweather. Decías que Mayweather podía hacer algo contra McGregor. Ahora te me echas para atrás. Calma. No, de que se dije que la pelea se iba a dar. Obviamente el dinero está ahí, el espectáculo va a estar ahí. Pero de que tenga en realidad alguna oportunidad de ganar, no, lo que va a hacer es correr por todo el cuadrilátero. Ya es un boxeador defensivo naturalmente, lo ha mostrado por 22 años de carrera, no va a cambiar, pero en el momento en que Conor McGregor lo conecte, le va a saber, le va a ver hasta los dulces de la semana pasada. Si lo lleva al suelo, cualquiera de las dos, o con patada, o lo puede tumbar y en el grappling le va a ganar. O sea, lo que es en la lona, le gana Conor McGregor. O sea, Joel, me estás diciendo que las oportunidades de uno de los más grandes boxeadores en la historia son nulas. ¿En la UFC? En la UFC no. Porque sí. Conor McGregor es un peleador muy inteligente, lo mejor que hay en la UFC. Y él sabe que Mayweather es muy bueno con sus puños. Él no va a dejar que use sus puños, él lo va a entrar y lo va a tirar y ahí lo va a terminar. Bueno, lo que sí está seguro es que el espectáculo se hará, como dice Joel Díaz, como un circo y para obtener dinero. Claudia, muchas gracias. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Al regresar, Joel Díaz nos da su pronóstico para alguna de las peleas más atractivas de este año, peleas ya confirmadas, incluyendo la Canelo Golovkin.